al convivir. Su cita diaria con la salud. Descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judith Esquivel Arévalo en el programa número uno de la radio en Colombia, En Línea Directa con Judith. En Línea Directa con Judith, su cita diaria con la salud. Bueno, hoy es jueves 4 de mayo, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a Línea Directa con Judith, en Línea Directa con la Salud. Qué gusto, qué alegría poder encontrarnos con ustedes nuevamente aquí a través de nuestra cadena radial, de nuestras redes sociales, La Voz de Bogotá 930M y a través de nuestras redes de Kwai, de Twitter, de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Busquen a la doctora Judith, sigan a la doctora Judith, que es la persona que más sabe de salud natural en Colombia. Eso lo ha demostrado a lo largo de estos 45 años. Labores ininterrumpidas. Qué bueno que ustedes hagan parte de nuestra familia y nos ayuden a replicar este mensaje, no solamente de la radio, sino en las redes sociales también. Ahí estamos, un abrazo para don Argemiro Cala, nuestro productor ejecutivo de la radio, don Hernán Moncada en las redes sociales. Y a ustedes, los mejores oyentes, un gusto saludarlos, mi doctora. Viene muy elegante, guapa y bonita el día de hoy. Gracias, Carlito, muy amable. Sí, hoy estoy de rojo. De rojo, sí, señora. Haciendo caso preciso a la cromoterapia. Sí. Esto sí es un rojo toro. Sí, vea y, pues, y sí. También ustedes vinieron hoy muy de rojo, hola. Mire, ni que no hubiéramos puesto no, de acuerdo es que en todo rojo toro. Mira que el mensaje en las redes sociales de la gente que nos está viendo dice que es muy guapa, que muy bonita se ve la doctora. A mí no me echan flores, pero bueno, no importa. Es a ti que te mereces todas las flores. Ay, Carlito, muchas gracias, muy amable. Y bueno, será aconsejar a todos ir a visitar al profesional. ¿De la salud visual? De la salud visual, sí, señor. No, mire, siguen llegando mensajes. Sí, señor, muy guapa, muy bonita, tiene toda la razón. Ah, estamos en el mes de mayo, en el mes de las madres. Bueno, mi doctora linda, hoy tenemos un tema bastante importante. Es que tengo una estadística acá. Y después la vamos a compartir. Yo creo que a todos en algún momento de la vida nos empiezan a doler las piernas y de las rodillas para abajo. Sí, es que de verdad hay muchas causas, ¿no? Sí, que pueden doler las piernas doler las piernas, porque la gente dice, ¿por qué será? Pero cuando las piernas duelen, puede ser que, ser un sobrepeso también puede ser. Sí, pero déjamelo ahí nomás. Antojemos un poquito a nuestros oyentes, nos vamos a la pausa y seguimos con el tema, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muy bien, las rodillas, ¿cómo están de peso y de sobrepeso ustedes? Piensen un poquito y ya vamos a ver los otros factores que son atenuantes para que nos duelan las piernas y de las rodillas hacia abajo. Ese es el tema del día de hoy. 249-5406, 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221. Pueden marcar este celular el 304-563-3455. Mes de las Madres. ¿Ya pensaron en el regalo para mamá? ¿Qué tal? Salud, bienestar y vida. Pausa, ya regresamos. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides, los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado, reducen la concentración de colesterol y triglicéridos y a su vez aportan vitamina C? Adquiere el original extracto de alcachofa solo aquí, en Laboratorio Suezar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la Línea de la Salud. Recuerda, 249-5406. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp de En Línea Directa con Judith. Comunícate ahora mismo. 300-745-1844. La salud en tus manos.
El calcio es importante para mantener huesos y dientes saludables. Asimismo, contribuye al buen funcionamiento de los músculos y nervios. Sin embargo, a partir de los 25 años, el cuerpo deja de absorberlo, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Por eso te recomendamos siempre consumir Calfos JE, un alimento 100% natural y rico en calcio y vitaminas. Confía siempre en los expertos. Tu salud siempre en manos de Laboratorios Huesar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. 249-5406. Gracias, don Argemiro. Muy amable. Gracias, don Hernán. Muy amable también. 249-5406. 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225-2221. Pueden marcar el 301-410-7603. El tema del día de hoy, ¿por qué me duelen las piernas de las rodillas para abajo? Pero antes déjame contar una estadística que me parece interesante. ¿Te parece, mi doctora linda? Colombia, un país que se envejece con unos viejos más jóvenes. ¿Cómo así? Esto dará entrada para nuestro tema. Resulta que en los últimos 25 años, mi doctora linda, la población adulta mayor ha aumentado de forma considerable a nivel nacional. Hace unos años, el artículo no es nuestro, es de una cadena hermana de RCN, y por eso cito la fuente. Hace unos años una persona de 60 años podía considerarse envejecida. Sin embargo, hoy vemos varios ejemplos de adultos que después de los 70 años cada vez son más activos y se reinventan el término de la vejez en el país. De acuerdo con cifras preliminares del censo, la población adulta mayor ha incrementado considerablemente en Colombia desde el año 1993. Antes, por cada 100 jóvenes, encontrábamos apenas 13 adultos mayores con edades superiores a 65 años. Mientras que hoy, por cada 100, ha subido la cifra. ¿Cuánto crees? Antes estábamos en 13, ¿hoy en cuánto crees que estamos? No sé. Estamos en 18. Ha subido la cifra. Eso significa que los jóvenes están envejeciendo mucho más rápido. Envejecer no significa que se arrugaron. Significa que... Se enfermaron. Sí, señora. Y ahí arranca la vejez. El mal funcionamiento de la máquina de adentro hacia afuera está reflejando en muchas de las enfermedades que hoy están viviendo los jóvenes. Por eso somos un país de más viejos, hay que decirlo. Y entre eso se destaca los dolores en las rodillas o de las piernas hacia abajo, mi doctora linda, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Exacto, sí, señor. Son muchas las causas que proporcionan esos dolores de pierna, ¿no? Hablemos de la rodilla hacia abajo. Correcto. ¿No? Tú decías una, antes de irnos a la pausa, el sobrepeso. Sí. También la mala circulación. Dos. Que son eso. O también desviaciones de la columna. Tres. Hace que duelan las piernas. Eso es. O también cuando se hace un uso extremado en el caminar o estar de pie, también produce dolor de piernas. Perfecto. Tú tienes 1, 2, 3, 4 factores. ¿Te parece si nos vamos por partes? Sí, señor. Sobrepeso. Hablemos primero del sobrepeso, que es un factor atenuante. Más del 52% de la población en Colombia tiene sobrepeso. Y esto es más de la mitad de la población de habitantes de Colombia. Somos 50 millones. Eso quiere decir más o menos que 27 millones tienen sobrepeso en Colombia, mi doctora linda. Sí. ¿Qué hacer para no darle gusto al paladar? ¿Qué hacer? Porque es que aquí entra la diabetes, el enemigo silencioso, sí, que es la hipertensión. ¿Qué hacer para controlar ese sobrepeso? Lo que pasa es que debemos hacer. Primero hay que concientizar a la gente de que comer no es alimentarse. Claro. Eso es clave. La gente dice, yo como porque tengo hambre, lo que sea. Y uno debe es alimentarse. ¿Qué debo yo llevar a mi cuerpo para que mi cuerpo se sienta bien? Porque muchas veces comemos y comemos y el cuerpo sigue pidiendo porque no ha recibido los elementos básicos que él necesita para poder estar bien. Por eso siempre estamos hablando nosotros de los suplementos, son supremamente necesarios en todo ser humano. Hablamos del VitaJ en la mañana y hablamos del NutriJ en la noche, porque sabemos a ciencia cierta que esos elementos son básicos para la vida de todo ser humano. Pero hay gente que no simplemente está comiendo, pero no está recibiendo los elementos básicos. Y mientras no reciba los elementos básicos, así el cuerpo esté lleno, el estómago esté lleno, siempre va a seguir pidiendo. Hay gente que dice, acabé de comer, pero siento la necesidad de seguir comiendo.
Y en ocasiones, cuando la gente comienza a comer bien, ¿a qué cambia? Comienza a incrementar la fruta, comienza a incrementar las verduras, comienza a consumir los suplementos, que comienza a darle al cuerpo, por ejemplo, las legumbres, quitar muchas cosas como enlatados, embutidos, colorantes, saborizantes. Sí. La gente dice, desayuné con frutas. Y bueno, y le apliqué granola, le apliqué chía, le apliqué polen, y son las 11, 12 y no tengo hambre, sí, me cierto. Siento lleno. Porque hay saciedad. Porque hay saciedad, me siento lleno, entonces se van a, esperan que les dé hambre y son tipo 3, 4 de la tarde, entonces a esa hora consumen y ya no comen nada más. Correcto. Entonces va a durar hasta las 10, 11 de la noche despierto, activo. Y ya no necesito sino desayuno y el almuerzo. Que ya va a comenzar a hacer cambios en su organismo, consumir los alimentos, el desayuno a determinada hora y el almuerzo a determinada hora, porque el desayuno está nutriéndolo lo suficiente para durar 6 a 7 horas de distancia entre desayuno y almuerzo, que es lo normal. Claro. Pero la gente desayuna a las 8 y quiere estar comiendo a las 12 y quiere a las 3 otra vez y a las 6 otra vez, y es porque el organismo no está recibiendo los elementos que deben recibir. Y uno, comer de noche no es alimentarse, es enfermarse. Pero claro, si yo desayuno bien a las 8, y son las 2 de la tarde y no todavía, es la 1 de la tarde y no siento deseo de comer, me voy a esperar a las 2. Claro. O a las 2 y media o 3. Pero lo voy a hacer siempre, voy a hacer esos cambios siempre, entonces eso es reeducar al organismo. Sí. Y el organismo a su vez se está nutriendo porque recibe los elementos necesarios. Y si le tenemos la buena costumbre, cambiamos eso de comer de noche y le damos por la noche, por ejemplo, cuando se llega a la universidad, cuando se llega del trabajo, cuando ya llegó bien anoche, se le da una avena licuada con por ejemplo, con el NutriJE, con polen, con chía. Chía. Y se toma eso y queda bien. ¿Para qué más? Claro. Recibe los elementos, no se somete a ninguna tarea, va a descansar bien y al otro día continúa. Entonces las cosas cambian. Muy bien, el primer paso, entender que uno de los problemas, ¿por qué nos duelen las piernas y de las rodillas hacia abajo? Es sencillamente porque hay un sobrepeso y esto termina afectando lo que se llaman las articulaciones de carga. Las rodillas, los tobillos. Sí, ahí están llegando un mensaje. Y nos están preguntando algo que me parece importante, mi doctora linda. Nos está preguntando don Gustavo Contreras y él dice, sí, a mí me duelen las rodillas, me identifico con el tema de la doctora Judy. Estoy de acuerdo. Y es la verdad, porque hay músculos, hay tendones, pero también hay un problema que la doctora creo que debe tocar. Sí, claro, lo enunció don Gustavo, yo le voy a decir, es el segundo punto, que es el tema de la circulación, que hay un mal retorno venoso. Y cuando hay mal retorno venoso, pueden haber trombos o coágulos que también, suben. Por eso los trombos, es necesario, mira, claro, limpiar todo lo que es el sistema circulatorio, y por eso nosotros constantemente hablamos de que es necesario consumir el agua de los 7T todos los días, porque ellos, como son ricos en sales minerales, nos van a limpiar la sangre. A su vez también contienen elementos básicos que van a diluir estos trombos. Por ejemplo, la vitamina C, sí, que siempre aconsejamos tomarla diaria, tiene la facilidad de destruir los trombos. No, claro, solamente de elevar la defensa, destruye los trombos. Es muy importante. Es más, nosotros tomamos la vitamina C, estimulemos el hígado con el extracto de alcajueta, tomemos el extracto de diente de león para obligar que el riñón vaya botando la cantidad de líquido, pero con toxinas. Claro. No que porque es que a veces el riñón bota el líquido, pero deja las toxinas. Deja las toxinas, sí. Entonces es necesario que se haga en forma general, se haga bien, integral, pero eso se hace estimulando al riñón y lo vamos a estimular con agua, con elementos, con los fermentos, que siempre nosotros decimos, para estimular el riñón a que trabaje correctamente, démosle el fermento de manzana, sí, démosle el fermento de melón, démosle el fermento de durazno, agreguémosle el fermento de piña,
es un día, otro día le damos el fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de uva, el fermento de guineo. Sí. Entonces se destruyen trombos, se estimula la circulación y se ayudan los riñones. Es una tarea que uno hace todo el tiempo y que nosotros por medio de estos alimentos naturales que tiene el laboratorio Huesa, vamos a conseguir que se nivele todo lo que es la parte, todo lo que es la salud, el sistema circulatorio, para que de esa manera, estimulando la circulación, ayudando a los riñones, también el dolor de piernas te vaya desapareciendo, poco a poco. No es que voy a tomar ya y que ya me acabó, no, ya no va a haber dolor, no. Así como poco a poco fuimos enfermando el cuerpo, poco a poco también vamos regenerándolo. Claro. Y si lo hacemos constante, 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 el cuerpo va comienza a recibir y a botar, recibir y botar lo que nos sirve. El cuerpo se va nivelando poco a poco, poco a poco, pero hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo con constancia. Hay que ayudarle, hay que proporcionarle lo que él requiere. Por eso siempre hablamos de estos alimentos que tiene el laboratorio Huesar, que son maravillosos. Nosotros hablamos también del anticolesterol, hablamos del Arteven. Hablamos del Gasaín, sí, para ayudar a la digestión, ayudamos del extracto de diente león, de los fermentos supremamente necesarios para limpiar la sangre, para ayudarnos a la parte digestiva, para ayudar al riñón, y nosotros vamos adquiriendo de verdad unos hábitos maravillosos que van a repercutir positivamente en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y si no, y si tenemos el conocimiento de lo que es la vitamina C, no la vamos a dejar de tomar nunca ni jamás, pero una vitamina C orgánica, orgánica, que de verdad entre a hacer un efecto positivo en nuestros cuerpos. Muy bien, mi doctor Rinda, dos factores de por qué nos duelen las piernas y las rodillas hacia abajo: el primero, el sobrepeso, y el segundo, la circulación. Ya vamos a ir con los otros dos factores que hay. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Se identifica con los dos del día de hoy, con alguno de los dos? Comenzando, le duelen las rodillas y ya empieza a entender el por qué. Si es así, pues obviamente hay que perder peso, hay que mejorar la circulación. ¿Dónde puede conseguir nuestros alimentos? Marcando el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225, en 2021. El sector es el 7 de agosto. Hay otro celular, el 317-670-7680. Hoy todos tenemos un celular, tenemos redes sociales, está una red que se llama Quay, otra que se llama Twitter, otra que se llama Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí pueden seguir a la doctora Judith y escuchar este programa, los consejos, ver los videitos, todo lo que se propone aquí de salud natural. Gracias a Dios tenemos la tecnología. Mi doctora Linda, vamos al punto número 3 que tú tocabas, la desviación de la columna. Muchas veces el papel de la columna juega un papel bastante importante en el dolor en la pierna. Una sifosis, una lordosis, una escoliosis, están haciendo protrusión en alguna de las vértebras y están haciendo un acto reflejo precisamente en las piernas o en las rodillas. Sobre todo las que tienen que ver con las lumbares, sí, y las sacras. Perfecto, sí. Esos señora. Son las vértebras que más afectan las piernas. Es verdad. Porque cuando son cervicales o son las dorsales, afectan todo lo que son los brazos. Sí. Nos afecta mucho lo que es el plexo solar. El pecho, ¿no? Sí. Como que comprime feo. Sí. Pero lo que son ya lumbares y sacras afectan directamente las piernas. En ese capítulo, bueno, yo creería que juega un papel importante, uno, la quiropraxis, y dos, entender que como es el árbol de la vida, que es la columna vertebral, se va desgastando paulatinamente, y ahí hay que hacer un refuerzo de calcio, fósforo y vitamina D también, ¿no? Claro, es que el calcio, fósforo y vitamina D es la fórmula perfecta para ayudarnos a que haya una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos, pero de paso también un favorecimiento pero enorme, sí, que se le hace a la parte ósea y también
a la columna vertebral. No olvidemos nosotros que la columna vertebral es la despensa de todo ser humano con relación al calcio. Y el calcio, después de los 25 años, nosotros ya no acumulamos. Cierto. Todo calcio que entra se gasta. Pero para que el calcio sea de verdad beneficioso para nuestros huesos, para nuestro metabolismo, tiene que ir con la vitamina D, tiene que ir con el fósforo, y tiene que ir con el tiene que ir con la vitamina D y fósforo. Sí. ¿Por qué? Porque el calcio solo viene a endurecer las paredes de las venas y las arterias. Por eso no es positivo tomar calcio solo. Sí. Es más, el organismo no lo asimila tan fácil. Exacto. No sí, lo se asimila tan muchas veces se vuelven oxalatos de calcio y terminan siendo cálculos, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante que nosotros lo consumamos siempre con calcio. El calcio lo tomemos con fósforo y vitamina D, como lo tiene aquí el laboratorio Juesa, que es maravilloso, de verdad. Es un calcio maravilloso y que nos va a ayudar muchísimo en todo lo que concierne la salud. Voy a hacer una anotación especial que me parece importante, que tú y yo habíamos discutido cuando hay este capítulo de precisamente del tema de cifosis, lordosis, escoliosis, y es que aquí precisamente un alimento que es realmente prodigioso, maravilloso, que tenemos nosotros, que se llama el colágeno, tiene la particularidad de ayudar notablemente también, ¿no?, a los músculos, tendones, el a la regeneración. Es importantísimo, sí, tomarlo, más después de los 35 sí, años, sí. Yo considero que uno diariamente debe darle por lo menos dos capsulitas de colágeno, porque no tenemos que esperar a que nuestras articulaciones se vuelvan rígidas. Tenemos que comenzar desde ya a lubricarlas, a mantenerlas. Si bien es cierto, hacemos ejercicio y eso es positivo y hay que hacerlo, también sabemos que hay desgaste por el hecho de la edad y por el hecho de que nosotros todo el tiempo estamos comiendo, estamos pensando, estamos caminando. Es un desgaste general. Entonces es necesario que nosotros también le proporcionemos colágeno, le proporcionemos cantidad de agua con elementos para limpiar, estimulemos los riñones con el extracto de diente león, ayudémosle al hígado con el alcahuésar, estimulemos el páncreas, por ejemplo, con el balsamín, que es maravilloso para el páncreas. La gente dice, no, es que yo no soy diabético, ¿yo para qué tomo eso? Claro que hay que tomarlo. ¿No ve que es mejor prevenir que curar? ¿Por qué no le damos al páncreas un balsamín? Si nosotros le damos a la casa, preferimos darle un lujo a la casa o un lujo al carro, un carro más lujoso, y nuestro cuerpo, ¿qué? ¿Nuestra salud, qué? ¿Acaso tenemos que dejarlo de último? Si el cuerpo sano y nuestra mente sana es lo que nos ha dado plata para tener una casita, para tener un carrito, para poder tener el alimento, ¿por qué no le damos nada a nuestro cuerpo, a nuestra salud? ¿Por qué tenemos que dejar de último nuestro cuerpo? No, señor, hay que darle algo para que se mantenga siempre bien. Muy bien, ¿cuánto tiempito nos queda, don Argemiro, para ir al último punto? Nos quedan 2 minuticos. El último punto es caminar. Caminar es con el calzado que sea adecuado, sea para caminar cotidianamente o sea para hacer deporte, porque las articulaciones, los músculos y los tendones sufren notablemente. Y hay que mirar el calzado si se está gastando más hacia un lado, hacia afuera o hacia adentro, mi doctora Linda, porque eso dice también de lo que tú decías, de la posición de la columna, y esto también genera una presión que termina haciendo dolores intensos de pronto en los tobillos o dolores intensos en las rodillas. Para esto también se necesita perder peso, mejorar la circulación, hacer un refuerzo de calcio, fósforo, vitamina D, que son claves e importantes. Y vuelvo, les digo, hacer el ejercicio dependiendo de la edad, que es muy importante. Muchas veces decimos, ah, pero estos zapaticos todavía están buenos y tienen agua y luz. Se les entra la luz y se les entra el agua, ¿no? Sí. Y como dicen, eso todavía me aguantan, pero resulta que ese calzado es el que le puede estar generando a usted dolor de pies, dolor de rodilla, sí, dolor de tibia, dolor de peroné. Es así, entonces hay que hacer una revisión del calzado. Exacto, y tener, caminar, pero también yo considero que tomar, por ejemplo, la línea roja, sí, lo sí, de fresa, sí, mora, uva y guineo, que no vaya a haber un coágulo
y que de verdad nos esté proporcionando dolores fuertes en las piernas y que en algún momento se puede desplazar y es de cuidado. Sí, señora, se nos acabó el tiempo. Hoy ya entendimos cuatro puntos que son claves para entender que somos un país que se está volviendo viejo, que los jóvenes se están volviendo viejos por malos hábitos que están creando en su vida, tristemente porque no se levantan del computador y otras cositas. Y bueno, hay que aprender a hacer ejercicio. La generación nuestra era un poquito más duradera, o es un poquito más duradera, y hay que enseñarle a la generación que viene detrás de nosotros que conservar el tesoro más preciado que se llama la salud es invaluable. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, mi doctora. El tiempo linda. Pasa rápido y de verdad que estos temas me encantan muchísimo. Pero aquí el ingeniero nos dice que tenemos que irnos, no nos da chance de nada, dice se van. Sí. Bueno, nosotros le hacemos caso, pero mañana, si así la divinidad lo permite, vamos a estar con ustedes siempre, de lunes a viernes, de 4:30 a 5:00 p.m. Los queremos mucho. En línea directa con Judith.